Saludos mi gente linda de Free Speak, Splinterline y la comunidad de YouTube. Gracias por el apoyo que me brindan día a día, cada vez más suscriptores, muy contento por eso. Bueno, participando en el desafío de la semana. Y adivinen qué, el único monstruo en el juego que nace con Thorns, el único es Digin Shawara. Este dragón épico nace con Thor. Mantícora quiere Thor, pero en niveles más arriba. El único monstruo que nace en el juego con Thor tenía que ser un dragón. A propósito del tema del desafío de esta semana, invocando con Dre Dragon Skull, un interesante tanque de guerra que pese a que está a nivel 1, ese Thor es muy ofensivo porque cuando lo golpea, él contraataca con una fuerza de 2 puntos y lo bueno es que el Thor no falla. Evidentemente ese contraataque se da para atacantes cuerpo a cuerpo. Un rival que presenta una alineación totalmente en nivel 1, de verdad que eso es una gran ventaja para mí, porque el sneak letal del asesino y del gato van a ser desastre en las últimas posiciones, aparte que va a estar inspirado por el Silver Shell Knight. La alineación de mi rival, un poquito floja, por ejemplo, colocar monstruos de tan poquita vida en las últimas posiciones nunca me ha gustado. En dado caso era mejor haber colocado al gusano acá en las últimas posiciones para que resista unos cuantos ataques de mi sneak letal. Comenzamos acá a ver las condiciones de esta batalla, cuáles van a ser. Los monstruos no tienen armadura y solo se permiten atacantes cuerpo a cuerpo, 36 puntos de maná. Vamos a ver cómo se aprovecha acá. Pum, eliminamos ya al primer monstruo, se los dije, por colocar monstruos de tan poquita vida en las últimas posiciones no es buen negocio. Viene el asesino, pum, elimina este oportunista. Y wow, el asesino no va a tener piedad porque ahora va a eliminar acá como el miner. Pum, lo elimina también. Y en ese round ya mi rival apenas queda con 3 monstruos y acá no se queda atrás Digin Shawara, que también aplica su Thor agresivo, dejando con 2 puntos de este monstruo. Ahora se la va a aplicar a Living Lava. Pum, lo exprime, lo estruja, lo deja con un punto de vida. El oportunista no lo perdona. Pasa a la primera posición acá Hian Rod. Viene acá el gusano, no falla este ataque. Bueno, ahí sacando la de la honra el gusano, pero ya mi rival con 2 monstruos. Esto está prácticamente sentenciado, mi gente, sentenciado a mi favor. Y viene Digin Shawara. Le toca el turno a Digin Shawara para darle estocada final, bien merecido. Y el único dragón que nace con Thor, Digin Shawara. Quien nos habló a Robles y 333.